contame temas del deporte. Tres titulitos cortitos. Tres títulos, tres. El primero tiene que ver con la presencia o la presentación de la selección argentina mañana 5 de la tarde frente a Bolivia. Hay que ganar, hay que recuperar el cariño, el afecto del público argentino. Dagui, si mal no recuerdo, debe ser el peor momento a nivel de enamoramiento, de convocatoria que tiene la selección argentina, ¿no? Sí. Muy poquito interés en Buenos Aires. Si lo hubieran traído a Córdoba, seguramente estaríamos hablando de un Kempes totalmente colmado. 22.000 personas solamente han comprado los tickets, quedan algunos más, pero muy poca gente se siente atraída por la selección del amigo Pachorra. ¿Sí? Pachorra va al frente, en este caso el técnico argentino, el técnico Sabela, pone mañana a Messi, a Higuaín y al Kun Agüero. Goleadores espectaculares, ojalá que Argentina plantee un partido de cara al arco boliviano y pueda resolverlo rápidamente. Recordemos que el martes vamos a Barranquilla a enfrentar a Colombia. El segundo título, otro bolonqui para Piñera. ¿Qué le pasó? Como si tuviera poco el presidente chileno. ¿Qué le pasó? Escándalo en la selección del país trasandino de Chile. Ayer el técnico argentino Claudio Borghi tuvo que desafectar a 5 jugadores, ¿saben por qué? Llegaron copeteados. Ah, sí. Llegaron a la concentración. Toman mucho, toman mucho. Le dijeron, 10 de la noche tienen que estar para cenar. Llegaron con algunas copas de más. Dijo Borghi, los tuve que desafectar porque no se podían defender. Claro. Se le preguntaba, estaban los vagos ahí entre San Juan y Mendoza, Vidal, Valdivia, Jara, Carmona y Bosellor. Habían ido al bautismo del hijo de Valdivia, habían estado competiendo y se quedaron fuera de los partidos frente a Uruguay y frente a Paraguay. Y el último, que venga Schwarzenegger. En Talleres necesitan un técnico que tenga espalda para aguantar. Talleres es un grande del fútbol argentino, tiene una enorme hinchada y una gran necesidad de mejorar el aspecto deportivo y volver cuanto menos a la B Nacional. Necesitan un técnico con espalda. Claro. Han ido a buscar a Arnaldo Ciales, que le sobra espalda, porque tiene un lomazo así, seguramente para cargar esa mochila que significa hoy la cuestión deportiva del Club Atlético Talleres. Ciale, ex técnico de Guillermo Brown de Puerto Madryn y ayudante de campo de Giovanoli en Belgrano, es el principal candidato a ser el técnico de la T en la continuidad del argentino.